Hola amigos y colegas, en este nuevo video acerca de mi setup les quiero presentar el pedal MXR Dynacomp. El MXR lleva mucho más de 3 décadas en el mercado y es y fue usado por infinidad de guitarristas y a mi entender no debería estar faltando en ningún pedalboard de ningún guitarrista. Particularmente me gusta usarlo principalmente cuando uso guitarras con diferentes micrófonos, es decir, con micrófonos de doble bobina y con micrófonos de simple bobina. De esa manera lo uso encendido para poder balancear el sonido y no haya diferencia de volúmenes. Como escuchamos hace unos segundos, lo que hice fue sobre una base rockera poner el output más o menos a la mitad y la compresión un poquitito más de la mitad. De esa manera puedo lograr un sonido super rockero. Bueno, me gustaría probarlo en dos situaciones más con un sonido funky, donde lo que hago es subir un poquito el output y la compresión un poquitito más de la mitad, aproximadamente en 6 o 7, puedo lograr unos graves super cargados y comprimidos, que es el sonido característico del estilo. Y por último me gustaría probarlo en una situación donde el output y el compresor lo uso en 10. Puedo lograr un sonido con un sustain prácticamente infinito. Vale aclarar que el sonido del amplificador, estoy usando una distorsión muy 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 suave. Lo que realmente de alguna manera está sonando es el compresor. Bueno, amigos y colegas, eso ha sido todo por hoy. Espero que el video haya sido de utilidad. Si te gustó, te pido que le des un like, que te suscribas a mi canal y que actives la campanita. De esa manera vas a estar recibiendo todas las novedades y todas las actualizaciones de mi canal. Bueno, muchas gracias una vez más. Nos vemos. Chao.